Hola chicos, espero estén muy bien. Por acá su profesor Darmi Romero para explicarles o hacerles un resumen de qué vimos hoy en nuestra clase de segundo grado, ¿sí? Hoy 30 de julio. Lo primero que hicimos fue repasar, recordar, por ejemplo, aquí lo pueden ir viendo, qué es un pentagrama, ¿sí? Todo el pentagrama son cinco líneas y cuatro espacios donde escribimos nuestras figuras musicales que a su vez nos pueden representar notas musicales. ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y recuerden que nos las debemos aprender de arriba para abajo, de abajo para arriba, de izquierda a derecha. Es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si. Se la digo al revés. Si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Sí? Así que practicarlo mucho y recordarlo. Luego, este pentagrama se divide en unos cuadritos que se llaman compases, ¿sí? Entonces, después que tengo que vi que están esos compases, me fijo que está la clave de sol, que hay una clave que gracias a ella es que vamos a poder decir cómo se llama cada línea o cada espacio dentro del pentagrama. Vimos que está. Después de eso vimos si está en línea o en espacio las notas. Entonces, aquí remarco cuáles están en línea y luego cuáles están en espacio. Entonces, eso hay que agudizar la vista, hay que estar pendientes de eso. Luego, recordamos que cada nota se escribe de una manera diferente dentro del pentagrama, ¿sí? En un lugar diferente, ya sea en un espacio o en una línea. Entonces, eso lo veamos de las guías pasadas, dónde va cada una de ellas. Y en este ejercicio, entonces, lo que tengo es solamente mi y la nota la. Y tengo un silencio de negra. En ese silencio no digo nada. Entonces, allí empezamos nosotros a practicar, a cantarlo, pero de manera rezada, de manera hablada, no entonada. Entonces será, yo hago mi pulso, este es mi pulso, siempre voy a hacer esto, cuento 4 y empiezo. 1, 2, 3 y mi, silencio, la, silencio, mi, silencio, la, mi. La, mi, la. Con eso finalizamos la clase. La próxima clase lo que vamos a hacer es entonar ese mismo ejercicio, ¿sí? Recuerden que yo les hablaba de que si era mi o la, el mi era esto y el la. Entonces, dependiendo de donde esté ubicada la nota en el pentagrama, tiene un sonido. Entonces, con eso empezamos la clase que viene y ya comenzamos a adentrar en nuestra canción San Roque. ¿Sí? Un abrazo, chao.